escucha. Bien, vamos entonces a comenzar ya, desde ya en este momento vamos a comenzar y le vamos a dar la bienvenida como decimos nosotros, gracias a la gente que cree en estas entrevistas, gracias a las personas que se conectan a través de Facebook Live y gracias a Nicolás Castillo por estar con nosotros ahí produciendo este tipo de entrevistas que muy pronto las llevamos a la televisión. Estas las puede ver en YouTube. Y también quedan en Facebook, ahí en la página Ritmo Catracho Oficial, quedan para que usted pueda comentarlas y muy pronto, cuando pase todo esto, estas entrevistas usted las va a poder ver por televisión. Le damos la bienvenida a Anthony, más conocido como Anthony La Máquina en Honduras. ¿Cómo estás, Anthony? Buenas noches. Saludos, saludos. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Muy bien, papá. Muy bien, gracias a Dios, gracias por la oportunidad y poderme conectar con toda mi gente de Honduras. Contame, ¿cómo estás pasando toda esta situación? Mira, tuvimos aproximadamente casi 2 meses, como todo el mundo, presos en nuestros casas, en nuestros hogares. Pero nada, ya hoy, en el día de hoy, muchas tiendas y muchas cosas, y las playas reabrieron el día de hoy. Anthony, vos sos muy querido en Honduras, venís mucho claro. Por Honduras. La gente te sigue mucho, la gente llena tus eventos, siempre donde te presentas es bueno, pero la gente, cuando vas a los medios de comunicación, no se habla tan a profundidad. Y nos gustaría saber más de ti. Nos gustaría saber cómo empezaste en esto, qué hacías de niño, si de tu familia, que nos contés un poco si se puede, para que la gente no solo conozca al Anthony que se sube al escenario, sino que también conozca más a profundidad de tu vida. No, claro, yo empecé a la edad de 11 años haciendo como todo el mundo talent show, cantando en las competencias, buscando pues, la oportunidad. Canté en la iglesia por mucho tiempo con mi mamá, en la iglesia católica tuvo mucho tiempo. Luego de ahí hice varias audiciones para varios grupos de merengue, pues no me aceptaron por la edad, porque era apenas 16 años, 17 años. Luego, para el 95-96, hacen la llamada tan esperada, que iban a hacer un grupo nuevo y no me audicionaron, sino pasé directo al grupo porque ya me habían audicionado en otras agrupaciones anteriores. ¿Y tú de qué parte es? ¿De dónde eres? Yo soy de Bayamón, Puerto Rico, del norte. De Puerto Rico. Llega sí. La Máquina. Contanos, pues, empecemos a hablar de La Máquina, que ese grupo tuvo mucho éxito a nivel mundial. Claro que sí. El grupo La Máquina, yo ingresé en el grupo La Máquina en el 1996. Fue mi primera experiencia lo que es un grupo grande, un grupo internacional. Un grupo que empezó con el pie derecho, con un tema que pues muchos en Honduras conocen como Mi Reina, que es el primer tema que yo grabé. Si tú eres mi amor, porque eres mi reina, esa, ¿verdad? Es correcto. Sí, muy buena, por cierto. Muy buena, por cierto. En Honduras La Máquina suena mucho. Todavía la música de La Máquina en Honduras suena mucho. ¿Por qué tomas la decisión o cómo, por qué el grupo se desintegra o por qué vos tomas nuevos rumbos? No, son cosas que pues uno como joven al fin y emprendedor quiere tener su propia empresa y echar hacia adelante, pues, tener su propio negocio y cualquier persona, pues, que tenga esa inquietud, pues, y el éxito pues, que ha tenido pues, mi carrera, especialmente en Honduras. Mi carrera como solista inicia en Honduras. Pues, el público tan querido aceptaron mis canciones, no solamente Mi Reina, sino Nadie Se Muere, Corazón de Otro, Me Vas a Llorar, Mi Secreto, que fue un tema que no se le hizo video, no hizo nada, y fue un tema que fue un éxito, un boom en Honduras. Mi Secreto, Una Tarde Fue. Luego ya, pues, en el 1998-99, ya la gente estaba como que un poquito, me preguntaban, ¿vas a tirarse solista? ¿No vas a tirarse solista? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué no vas a hacer? Y me reuní con el que era el papá de mi sobrina, que me preguntaba en aquel momento, Luis Ángel Cruz Pito, Pito Manía, mucha gente lo conoce, pianista de Grupo Manía actualmente y productor del Biscrepo, productor de Grupo Manía y de muchos grupos, y le dije a él, mira, quiero hacer esto y sí, ahí fue que empezamos a hacer el proyecto como solista, como tal en el 1999, empezando. ¿Qué te recuerda Honduras? Contame tus experiencias acá en Honduras.
No, Honduras para mí es como un segundo hogar, es el país que más visito. Yo lo visito desde 1996, desde que la máquina inició, hasta el sol. Yo iba a estar en Honduras en diciembre, pero no se dio, no cerramos los contratos en ese momento. Iba a despedir el año en Honduras, que estaba bien contento, porque iba a despedir el año en Honduras, nunca lo había hecho en Honduras, pero no se me dio la oportunidad. Espero que pues en este año y el coronavirus me deje. Dice por acá Tomás Ocampo Núñez, este es cantante de los Roland de la Ceiba, tenés que conocerlo, Roland. Claro. Ritmo Catracho, estamos en vivo, dice Edgar RM, saludos desde USA, Baltimore, Maryland. Estamos, ¿ah? Ese es Amy Edgar el Moore bajista. te manda saludos, estamos listos, dice desde Texas, te mandan saludos. David Hernández, saludos al maestro Anthony. ¿Qué es lo que más disfrutás, Anthony, cuando estás en el escenario? Mira, disfruto, claro, imagínate ver la gente cantar mis temas, un grupo de buena calidad. En Honduras hay muchos músicos de calidad, muchos músicos buenos. Mucha gente pues no lo sabe. Yo contrato, la banda es de Honduras. Solamente en una o dos ocasiones he llevado dos o tres músicos, pero casi siempre he usado todo lo que es músico del país. ¿Qué concepto tenés? Porque decía, hay músicos muy buenos, pero conoces muchos. ¿Qué concepto tenés de la música hondureña? Pues mira, muy buena. En música no he tenido la oportunidad de grabar punta, que es la música tradicional del país, pero sí ya he tenido contacto con muchos grupos, con Silver Star, con Punto Clave, La Gran Banda. Cuando inicié, el primer grupo que usé fue La Gran Banda. He usado muchos grupos de allá del país y tengo una comunicación con muchos músicos que inclusive se está haciendo un tema, te lo vas a saber, o sea, es la primera vez que lo estoy diciendo. Está haciendo un tema con música, un tema de éxitos. ¿Qué tema es? No lo voy a decir, pero lo van a ver pronto. Que está todo el mundo haciendo videos y otros con temas en vivo. Pues van a ver Sí. músicos hondureños, músicos de Ecuador, músicos de Colombia y músicos de Puerto Rico. O sea, que va a haber una combinación. Que si digo que la conga se va a grabar en Honduras, la gente va a saber quién grabó la conga en Honduras, porque Ah, van a ir directamente donde uno. Pero qué pronto van a bueno. saber quién es. Y van a haber músicos de diferentes países. Y de Honduras creo que son tres, creo que es el país que más, y Puerto Rico son los países que más van a estar en el tema. Fíjate que en Honduras, yo lo digo, en Honduras hay buenos cantantes, cantantes de primer Muy nivel, bueno, muy bueno. pero yo miro que en Puerto Rico, yo miro que en República Dominicana, salen de un grupo, toman la decisión de formar su propia banda y tienen éxito. En Honduras, yo lo sigo creyendo que los grupos de Honduras, en su mayoría, el consumo de la música del grupo hondureño es para el mismo hondureño. Todavía no rompemos esa barrera de alcanzar que los colombianos la bailen, que bailen los dominicanos, que la baile todo el mundo, la música catracha, que en este caso es la punta. ¿Cuál crees que puede ser el problema? ¿Por qué el hondureño no destaca? ¿Verdad que es una buena pregunta? Yo entiendo que los grupos sí han salido, porque aquí yo he visto muchos grupos. Casabe tuvo los otros, hacen de que estuviera en una discoteca, creo que fue en Miami. Ellos estaban un fin de semana antes y iba a estar luego. Y viajan mucho, salen mucho. Que suenen en la radio, no sabría decirte, porque ahora mismo nadie suena en la radio. Lo que es música tropical es bien difícil, la difusión radial, solamente para no solamente para el merengue, ni para la punta, ni para la música, lo que es en general. El reggaetón pues se ha abarcado y se ha quedado con todo. Hoy en día pues es lo que suena. Pero yo entiendo que es en base al marketing. Hoy en día hay que trabajar bien el marketing, lo que es las páginas, las redes sociales. Hoy todo se debe a las redes sociales, no es como antes, que había que trabajar pulso a pulso con la emisora y la radio. Hoy es más costoso. Ahora, sí. Sí, hoy es más difícil. Dice por acá David Santos Junior, saludos desde El Salvador. Este chico es de la Sonora Dinamita del Salvador. Buena JC gente. Erazo, saludos y bendiciones, Anthony. Estuvo aquí en Santa Rita Lloro, en Las Tejas, en el carnaval de la Feria del Progreso Lloro. Así es. Ya anda rapado el máster Anthony, que si ya te Sí, cortaste el pelo. sí. Mira. Preguntan si en las congas va Lorenzo Peña. Así es. Ah, y entonces Para que ya. tú veas. No, para que veas tú que todavía esto no es tan secreto. Saludos, dice Edgar Pineda Cuauhtémoc, que es el contacto que tuvimos para poder hacer esta entrevista. Anthony, ¿cómo asimilar la fama? ¿Cómo asimilar la fama? ¿Cómo asimilar aquello que de repente sos un don nadie y después ni siquiera puedes andar en lugares porque la gente no te da esa privacidad que muchas veces busca uno? Mira, yo siempre me he mantenido tranquilo. Si te das cuenta, mucha gente
se preocupaba porque yo caminaba por el centro en San Pedro y me veían caminando por todo el centro. Y, ¿cómo tú caminas por aquí? Que si aquí asaltas mucho, robas mucho, quitan las prendas, quitan los zapatos, quitan todo. Y yo entiendo que si uno sale con miedo, no puede salir a ningún lado. Entonces, pues, yo soy igual que tú. Somos seres humanos todos. Sí, pero hay, vos sabés que hay gente, y hay que decirlo, de el qué dirán. Porque vos decís, voy a un parque, voy aquí, no pasa nada, pero hoy vos lo acabas de decir con las redes sociales. Hay que tener mucho cuidado, el comportamiento de uno como ser humano muchas veces te puede botar la carrera. Un mal comportamiento te puede botar la Bueno, carrera. gracias a Dios nunca he tenido esa experiencia y no me presto para eso tampoco. Yo sé dónde ir, yo voy a los lugares, como, comparto con la gente y tampoco no permito que me falten el respeto y tampoco le falte el respeto a nadie. O sea, yo trato con amor y cariño a todo el mundo, inclusive en los conciertos en Honduras y después preguntar. Yo no me voy hasta que me pueda retratar, hasta con la última persona que pueda retratar. ¿Cuál es el, con qué grupo de Honduras te gustaría grabar algún tema? Pues mira, ya está hecho. Lo que pasa es que, como hemos dicho anteriormente, es un tema que ya lleva, creo que 5 años tratado de salir, no ha salido. Y al fin, pues ya se grabó por completo. Pero cuando yo grabé mi parte, llegó distorsionado al estudio de grabación. Y el tema está precioso, el tema está hermoso, que es el con Oscarito del grupo el Punto Clave. El tema está lindo, el tema está hecho. Yo tengo que ir a, y tenía que ir a Puerto Rico, pues el coronavirus tampoco nos ha dejado mover. Se ha atrasado más de lo previsto. Pero si Dios permite, ya en junio, si Dios permite, en la oportunidad tengo que ir a Puerto Rico y ahí, pues entonces terminaré lo que es ese tema y terminaré 2 temas que vienen por ahí y un tema que está en un estudio de aquí con un tema tradicional de 1989 de Honduras. Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál Oh, es? sí. Demos la primicia, pues. Un tema tradicional de Honduras, de 1900. Creo que es 80, 70, no estoy seguro, tengo que buscar bien. 70. Buscar bien. Tradicional de Honduras en los 70. No recuerdo bien, no recuerdo si es esa época, pero es viejito, es viejito. Dice, ya que dice que en la tambora va Beto o Ber, o Ber, o Betío, no sé, o Betío. No, Betío está en Los Ángeles. No, Tambora va a ser de Puerto Rico. Sí, va a estar en Los Ángeles. Dice que miró tocando a Anthony en Honduras. Anthony, cuando te subías al escenario en Honduras, mira, me gusta más hablar de Honduras, que hablemos de Honduras, pero yo no te voy a preguntar de las baleadas, yo no te voy a preguntar, porque todo el mundo dice lo mismo, todo el mundo pregunta lo mismo. Has estado en el Carnaval de Tegucigalpa, has estado en Claro. Progreso, has estado en Choluteca, has estado en Danlí, has estado, creo que es Más. Lima, no se cerró Lancho, creo que se iba a cerrar para También diciembre, para... Cortés en todos lados. Y en todos lados está full. O sea, ya te sentís un hondureño más. Claro, yo conozco mucho Honduras, conozco mucho las tradiciones de ustedes, ¿saben? Nunca las conozco mucho, pero conozco las calles, conozco bastante. Son casi 15 años o 10 años aproximadamente por ahí visitando tu país y no conocerlo sería increíble. El único sitio que no he ido y me gustaría ir de vacaciones a Roatán. No conoce Roatán. No he ido. He pasado, pero me dice, esa es la ruta para, pero nunca he ido. Te lo estás perdiendo, te lo estás perdiendo. Dice, saludos desde Chiapas, México. Te están saludando. Ya hay mucha gente que empiecen a hacer las preguntas, la gente que está conectada, que empiece a hacer las preguntas porque hoy vamos a hablar mucho de esto. ¿Y qué pasó con Tito Maldonado? Tito Maldonado era tu manager, alguien muy querido en Honduras también. Mira, en diciembre, precisamente en diciembre, decidí tomar las riendas de mi carrera y entiendo que fueron 10 años maravillosos, ¿no? Tito llegó a Honduras cuando ya la gente me conocía en Honduras, ¿no? Y trabajamos alrededor de 10 años, 9, 10 años, y yo decidí, le hablé, le dije que quería un cambio en mi carrera y que yo mismo, pues, entiendo que ya podía hacerlo yo mismo y podía trabajarlo yo mismo y él por su oficina trabajará a otro artista, yo trabajando mi carrera individual desde hace ya, como te dije, desde diciembre, me ha ido muy bien, trabajando en Los Ángeles, trabajando en Estados Unidos, Miami, Honduras, regreso, ya tengo varios contactos que pues, están interesados, pero vuelvo y te repito, regresaba ahora a Honduras, pero el coronavirus llegó primero que yo, o sea que no le deseo mal, le deseo mucho éxito, igual que él a mí, no hemos tenido comunicación, pero cada cual pues tomó su camino y llegó el momento porque yo entiendo de que
de tomar las riendas de mi carrera y de hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, de decir, esto es lo que yo quiero, vamos a dirigirnos por este camino. O sea, no estoy diciendo que las segundas opiniones son malas o buenas, pero yo entiendo porque hay algún momento que uno quiere decir, yo quiero esto, y lo vamos a hacer así de esta manera. Sos igual que yo, sesudo, que yo digo, por aquí me voy y muy difícil me hacer doblar. Correcto. pasa mucho. En Honduras, el merengue, como en todas partes del mundo, yo te lo voy a decir así, en lo personal, ajá, siento que está muriendo. Ya no suena como antes el merengue, los que nos gusta esa música. Yo soy merenguero, yo les decía, yo soy de, te puedo mencionar cualquier cantidad de merengueros porque a mí me encanta el merengue. Pero acá, por ejemplo, en una radio es muy difícil que escuches un merengue. Muy difícil que escuches un merengue, no ser cuando Toño pega uno por ahí. De ahí todas las radios, hasta las radios que eran tropicales, en su mayoría son radios que ponen puro reggaetón. ¿Crees vos esa desventaja que está teniendo el merengue con el reggaetón? Porque las fiestas con reggaetoneros no se llenan. Uh-huh. Y sí se llenan con merengueros. Entonces, mire ese fenómeno. La radio está llena de reggaetón. Los programas de televisión en su mayoría están llenos de reggaetón. Pero un reggaetonero no te llena una fiesta. La llena el merenguero. ¿Cuál crees que es el problema? ¿Por qué la radio ha decidido no meterse de lleno de nuevo con el merengue? Bueno, y te digo, es que todo ha cambiado. El control del reggaetón ya pues ha pasado con el rock, con la salsa, no solo con el merengue, ha pasado pues con toda diferentes músicas en el mundo, pero pues el reggaetón es el que está generando, es lo que la juventud está apoyando en el día de hoy, es lo que está consumiendo, pues por lógica pues se están yendo por ese lado, pero también están viendo que cuando hacen un evento de merengue, por lógica las entradas no es el mismo costo que un precio de merengue a un precio de reggaetón. O sea, tú no puedes comparar una entrada de Daddy Yankee contra la mía. Estamos hablando de qué sé yo, 500 lempiras, 600 lempiras. No. Sí, pero vos me decís, Daddy Yankee hace un concierto allá, al año, en Honduras. Uh-huh. Llenó una vez, pero Anthony puede llenar hoy en Comayagua, mañana en San Pedro, pasado en Choluteca, la otra semana. Y al reggaetón la gente va a ver el artista, no va a bailar. Y con el merenguero la gente va y se pone a bailar. Claro, porque va a compartir. La diferencia es que nosotros compartimos, nos quedamos ahí, hacemos un show de 2 o 3 horas, compartimos con la gente. Es totalmente diferente. No estoy diciendo que ellos no lo hacen, hay muchos que lo hacen. Pero es algo, un género totalmente diferente. Los jóvenes, pues, es lo que están consumiendo. La radio, pues, cambió a lo que se está consumiendo. Y sí, puede ser que yo salga un tema mañana, el tema de Punto Clave, llegue a emisoras a Honduras y sea un boom. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo con un público, con un grupo que es local y me ayude a mí, los ayude a ellos y sí la gente, pero lo que pasa es que no ha llegado un tema, ese tema que ha dado el boom en merengue, no ha llegado todavía. Después de Dale Vieja Dale, yo no he visto que algo en la radio la gente se ponga loca a pedirlo. No ha llegado un tema boom. El último tema que yo soné fuerte en Honduras fue Desnúdate, que fue para la promoción. Una pregunta. En Puerto Rico, las radios de Puerto Rico son como las de Honduras, Candil de la Calle, Oscuridad de la Casa, o son muy metidas a apoyar al puertorriqueño, porque en Honduras... No, igual, es que eso es igual. Mira, en Honduras no apoyan los medios de comunicación, y te lo digo, yo trabajo en medios de comunicación por 24 años, yo tengo un programa que se llama Ritmo Catracho, que es de pura música de grupos hondureños, pero aquí no hay apoyo al artista hondureño. El artista hondureño aquí está huérfano. Mira, al grado que aquí le han repartido comida a todo mundo ahorita con esta situación del coronavirus y al músico no le han dado ni la hora, para que te formes una idea. Entonces, no sé si en Puerto Rico es igual que acá, que los miran con desprecio, digo yo, a los artistas. No tanto. Puerto Rico tiene su apoyo, como todo, en lo que es la calle. Los bailes se llenan porque hay fiestas patronales, hay un festival todos los días. Claro, ahora no, por el coronavirus. Pero en Puerto Rico se hacían festivales todos los fines de semana. Si tú te caes y te dicen el festival de caído. Pero porque lo hay, porque hay festivales para todo. Pero en la radio solamente hay una emisora tropical y todo lo demás es reggaetón, balada. O una emisora de salsa, una emisora de merengue y la demás es reggaetón y balada. O sea, que eso no solamente en Honduras, eso es en el mundo entero, diría yo. Desde que no hay apoyo, que nadie es profeta en su tierra.
Claro. Qué lástima, de verdad qué lástima, porque siento yo de que no es justo, no lo miro justo de que no se apoye al hondureño cuando debería de ser el principal en apoyarse, debería de ser el principal que se apoye, pero bueno, eso pasa en todas partes del mundo como vos lo decís, lastimosamente esto es así. ¿Qué le recomendás a todos esos jóvenes que quieren No. lanzarse a la música, que quieren ser cantantes? ¿Qué le puedes decir tú a estos jóvenes? Primero que todo, que no es fácil. O sea, no es fácil. Muchos se las venden como que es la vida del sueño, que mañana vas a estar pegado y no es así. Cuesta, tienes que hacer muchos sacrificios, no solamente de tu familia, sino el sacrificio de muchas cosas que tú quieres, muchas cosas que tú quisieras. Ahora mismo yo no tuve la oportunidad cuando empecé la máquina de terminar mi estudio, no porque lo quise, pero no lo pude porque tuve o sea, muchos sacrificios que tienes que hacer para llegar a donde quieres llegar. ¿Me entienden? Es costoso, es bueno, cuando lo llega el momento, es bueno. Yo he estado en ambas, he estado en altas y en bajas. He estado ahora con todo lo que está pasando en el mundo, pues ahora estamos en una nueva recesión, no solamente en la música. Bueno, la música va a ser, yo creo que un poco más fuerte, lo que aquí se escucha en Estados Unidos, que podría haber eventos hasta el 2021. O sea, es que. En Honduras dijeron de que los eventos podrían ser para el otro año. Sí, Es, igual eso aquí. se habla en Honduras, que los eventos podrían ser para el próximo año, que allá por octubre se puede volver a activar todo lo que es carnavales, discotecas, bares, y que lo más probable ya normal para el otro año. Es lo que han dicho. La gente está pidiendo que cantes, loco. La gente está pidiendo que cantes, que cantes un pedacito de Tú eres un ángel, dicen por aquí. Que cante eres un ángel. Sí, un pedacito ahí dice. Ok. Porque tú eres un ángel, porque tú eres muy buena, y yo volveré y regresaré. Adiós, adiós, amor. Canta un pedacito de la que grabaste con Punto Clave. Tú sí que Te quiero sabes. sacar, te quiero sacar y comprometerte con la gente, pues un poquito de la que cantaste con Punto Clave. Muy No, bonita, muy bonita. cantémosle un poquito a la gente de las Esterlina, ¿cuál es tu comida preferida, dicen, de Honduras, Anthony? ¿Qué es lo que más te gusta comer de Honduras? Yo como de todo, yo voy a Honduras. Yo he probado los desayunos, que es el desayuno típico. He probado las baleadas en la mañana, son riquísimas. He probado las baleadas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Es la del bajón. Anthony, esperamos vernos pronto, dicen. Saludos, dice Vane Rey. Saludos, hermano, ¿cómo está todo? Te dicen por acá. Mucha gente que se está conectando y está escribiendo y mucha gente que te quiere oír cantar, porque estas noches la gente está en la casa desesperada de estar encerrado y que vos le alegres por medio de esta transmisión con un par de canciones, los pedacitos, así como cantaste esa. Bueno, pero que la gente las pida, ¿te parece? Claro. Una noche te están pidiendo aquí. Esa canción no es mía, esa canción no es mía. ¿Es tuya? No, este grupo La Máquina, yo no la interpreté. No, pero la gente te identifica, a ver. Buen tema del que tiene con Punto Clave. Bueno, pero es que todo el mundo dice que buen tema el que tenés con Punto Clave, pero yo no lo he escuchado. Y los de Punto Clave, que son amigos míos, no me han dicho de ese tema. El tema está muy lindo, está muy lindo. Está en la línea de Corazón de Otro, Eres un Ángel, el Pero tema. le van a hacer video. Sí, esa es la idea, esa es la idea de que se le haga un video bien bonito. Sí, primero Dios y cuando esté listo, pues. Punto Clave grabó con el Torito, ¿sabes? Sí. Grabó con el Torito, gran banda, grabó con el Torito. Cuando el Torito trabajaba con Yasmín, había mucha cercanía ahí. ¿Qué contratos se te cayeron, Anthony, con esto del coronavirus? ¿Qué tenías planificado, giras o algo? Pues mira, tenía Los Ángeles, precisamente con una hondureña. Tenía también con un hondureño ahora, ¿cómo se dice? Hinesville, eso es aquí. Tenía Atlanta. Tenía muchas personas, precisamente productores hondureños que residen en Estados Unidos, que nos contratan. Tenía alrededor de 6 o 7 actividades, más o menos. Y el crucero está, tengo un crucero que está ahí, que estamos preocupados, que es en octubre. Que ese es el crucero, diría, esperado
por los salseros, porque estamos hablando de 10 grupos: Milo Ruiz, Andy Montañez, estoy yo como merenguero. Yo soy el único merenguero entre todos los salseros. ¿A dónde va a ser ese crucero? Ese crucero sale de Miami y va a estar por Jamaica, creo que es, ¿verdad? Jamaica, no recuerdo. Y son 7 días. Yo he ido a un crucero, pero que te metes a las 5 de la tarde y te sueltan a las 3 de la mañana en Nueva York. No sé si has visto ese, te subís a las 5 de la tarde, hay un bachatero, porque en Nueva York es pura bachata, hay un bachatero ahí, te subís a las 5 de la tarde, y yo fui a ver a Anthony Santos a ese crucero, recuerdo. Dura siete días. ¿Qué canción es la que te ha dejado la garganta a explotar? Preguntan por acá. Serás parte de mi mundo. ¿Serás parte de mi mundo? ¿Un pedacito de esa? Era usador. No mates la garganta, solo un pedacito para que la gente... Serás parte de mi mundo si enlazamos la ilusión. La ilusión está ahí por siempre y jamás decir adiós. Ya. Para mí es el más incómodo. Dice, desnúdate, que cante, por favor. La bailé en Villanueva, dicen aquí, mira. Me encantó desnudarse. La bailó con vos. La bailó con vos, dice, en Villanueva. Saludos. Me encantó tocarte y besarte todita tu piel. Me encantó desnudarte. Dice que en qué otro género te gustaría grabar. Te voy leyendo lo que dice la gente. Ya he grabado bachata, que simplemente te amo, que la gente la conoce mucho en Honduras. Es que fíjate que para mí, disculpa, para mí, si vos grabas bachata, grabas una salsa, grabas merengue, para mí, estás en tu mar, estás en lo no, tuyo. Pero, no, es lo mismo, gente, no es lo mismo. Gente, yo sé que no, pero aquí lo que la gente quiere, lo que te quiere, según Leo, lo que te quieren ver es perreando. Me gusta el tema, dice, espero algún día el Estado entienda que también la música es parte del ser humano y que se necesita que vivan decentemente los músicos. Buen comentario. El merengue lo empecé a escuchar por ti, hermano, al ver cómo interpretabas con el alma. Te estás diciendo aquí, mira. Gente. ¿Qué cover? ¿Te gustaría grabar algún cover, dicen por acá? Mira, tengo varios. Siempre me he distinguido por la música mexicana, igual que los hondureños, me gusta la música mexicana. Los temas de la máquina, si te das cuenta, Corazón de Otro, Eres un Ángel, y de mi primera producción como solista son temas mexicanos que son interpretados por Los Temerarios. Y yo escucho música, muchos covers así. La bachata es un cover, es una cumbia de Colombia. Y sabe que ahora mismo analizando, tengo uno por ahí que otro, pero creo que los que van a salir, el cover reciente, el de Honduras. Dice, ¿cuándo vas a grabar con Orquesta Delicia? Ya te están comprometiendo a que grabes con todos acá, mira. No, que me inviten. Que me inviten, estamos en la exposición. Soy una persona que no... Yo brego con todo el mundo y trabajo. Lo importante es trabajar, cuando ellos quieran. Delicia. Eso es bueno, mira. ¿Qué opinas del trap? Del trap, pues imagínate. Esto es como decir del trap, hablar el... Se ha quedado con todo, Bad Bunny, hay mucho. Hay uno que dice, bebecita, eso es, ¿va? Ese es Anuel AA. Pero eso es trap. No, yo no escucho eso, lo siento, yo te voy a ser sincero, para mí eso no es música, para mí, ahí el que le escucha, felicidades. Y que pueden estar pegados en la radio y ganar premios. Es música, ellos se esmeran, los productores están trabajo y... Es que eso es como el gusto, yo te digo, para mí, cuando yo hablo para mí, a mí no me gusta, entonces no opino mucho de... Dice, la canción tuya con la que me identifico es Una Tarde Fue, Bro, tírese un pedacito, dicen por acá. Nunca me perdonaré, no, lo que le hice sufrir, no, fue siempre buena conmigo y la abandoné. Dime, ¿sabes cuál rola? Que yo te digo, no soy seguidor de la música urbana, yo soy tropical, puro merengue, bachata y una que otra punta. Pero fíjate que me hizo quedarme viendo en la tele Residente, René, con una... Cabeza, rodillas, muslos y caderas, cabeza. Oíme, me quedé viéndolo porque me llamó la atención la letra de la canción.
Me llamó la atención la letra y te lo digo, y sale en la televisión y yo me paro a verlo, porque me gusta. Y me gusta cómo Michael Miguel le hicieron su versión, los comediantes dominicanos le han hecho la versión, Miguel y Raymond han hecho una versión de la canción. No la he visto. No, es muy buena, te la recomiendo. muy buena. ¿Cuánto nos tiramos, cuándo nos tiramos al suelo en el tiroteo en San Pedro? ¿Te tiraste al suelo en un tiroteo en San Pedro Sula? No. Okay. Bueno, sí, es verdad. Tienes razón. Precisamente con Nadie Se Muere. Yo estaba cantando Nadie Se Muere y subió y hubo una persona, no sé si fue matar una persona ese día ahí, pero sí, no me tiré al suelo, lo que hice fue que me sacaron. No me dejaron ni correr. Nadie Se Muere y un man haciendo tiros ahí. ¿Cuál fue el detalle que te dio alguna fans que más te recuerda? Wow, porque detalle como regalo. Sí, algo que te dieron en el escenario. En el escenario me han dado sortija, me han dado pulsera, me han dado flores, de todo. Dice, aquí grabamos cuando vengas, hermano, Orquesta Delicias y tú. Bueno, ya claro. Te están invitando, mira, ya te están, pero tienen que tener todo listo con tiempo para que puedan. Primero hay que esperar el de Punto Clave. ¿Sabes qué Punto Clave hoy por hoy es el mejor grupo de Honduras? Me he echado varias personas de enemigas por eso, por decir eso, pero siento que los que tocan más rico el merengue en Honduras son los de Punto Clave, son gustos personales, y creo que ellos cambiaron el estilo, pusieron un estilo muy juvenil, muy joven, bailando, la energía que le ponen, y hoy por hoy te digo que escogiste, creo, a la banda de moda en Honduras, la banda de moda, porque sí creo que es Punto Clave. Yo no seleccioné el grupo por lo que estás hablando. Son un grupo muy bueno. La Gran Banda es un grupo muy excelente. Silverstar es un grupo muy cantante excelente. Pero Carito y yo tuvimos una buena conexión. ¿Sabes? Me sentí que una persona humilde, que una persona que pues se expresaba, que sabía lo que quería, lo que uno quiere. ¿Sabes? No, nunca tuvo un no. Siempre tuvo una admiración compartida entre ambos. Me gustó cómo él cantaba sus canciones, cómo él escribía sus composiciones. Él no sabía que yo sí lo seguía, él lo escuchaba. Y hasta el sol de hoy él es fanático, igual le admira mi música, admira mi trabajo. Y entonces es mutuo, la admiración es mutua. Y cuando nos sentamos en una ocasión a escuchar la canción, que él iba a grabar esa canción porque es compuesta por él, iba a grabar esa canción. Y entonces yo escuché la canción y dije, yo quiero esa canción. Y son 5 años que lleva ya la canción escrita y producida, se vino a producir ahora, el coronavirus la detuvo, iba a salir antes del coronavirus, pues ahora es después del coronavirus. Lo importante es que salga. Es correcto, lo importante es que salga. Dice aquí, ¿qué baile de Latinoamérica te gusta más? ¿Cómo que qué baile? Que me imagino que de qué país te identificas más con algún baile, del palo de mayo en Nicaragua, la cumbia en El Salvador, la punta en Honduras, ¿con cuál te identificas más? Pues mira, es que yo entiendo que todos son muy buenos, pero como te digo, yo visito mucho Honduras, es bien difícil comparar todos los países cuando ya tú visitas más a uno. Y Honduras, pues yo conozco lo que es la tradición del baile, yo fui a Kimistán y ahí conocí mucho la tradición porque me recibieron con muchas cosas de la tradición del país y conocí cómo era la cultura del hondureño, la cultura india, la cultura, ¿sabes? Conocí bastante y entonces pues por lógica puedo decir que es la punta porque fue que conozco más la punta. ¿Y puedes bailar? No, ni me pongas a bailar tampoco. No vamos a llegar hasta ahí. Dice Abdiel Amaya, saludos Anthony, tírate un pedazo de la canción Regresa a mí, saludos desde Comayagua. Comayagua. Y regresa a mí y no me hagas llorar, te necesito porque eres especial y sé que me quieres. Dice, comida que le gusta de Honduras. Bueno, esa ya la contestó, que de aquí come de todo, de lo que... Bueno, todo, de pollo chuco, abaleada. Los desayunos, me gusta desayunar mucho en Honduras.
Bueno, saludos, dice, buenas noches a todos. Ricky Vega, sigue la gente pidiendo y la gente saludándote, Anthony, como lo hablábamos en un principio. Sos un personaje muy querido en Honduras. Creo que te has ganado el respeto del hondureño, que no es fácil. El hondureño, no creas que es fácil, el hondureño es complicado, le tiene que gustar tu música y pues gracias a Dios la música tuya le gusta. Porque siempre que viene Anthony, a donde vaya, siempre están buenos los padres. Estamos buenos, hicimos un buen trabajo. ¿Cómo dice? Ah, por cierto, tengo un reclamo, que ya yo ya lo hablé con vos, pero ahorita me lo dijo mi esposa. Dice mi esposa que debes la ida al aniversario de Ritmo Catracho, que sos un hondureño más y que vos no has estado en 10 años de celebración, no has estado en ni un año, y no va a haber 11, lo más seguro no va a haber 11 celebración, porque se celebra en agosto. Es un evento donde van más de 3,000 personas, un evento grande, pero se va a celebrar el 12, eso es seguro. Y desde ya, pues allá por el último viernes de agosto, el primer viernes de septiembre del 2021, andalo agendando porque dice mi esposa que debes esa avenida y tenés vamos que venir. Vamos a ver, te lo cuadramos, a ver si estoy por allá o qué podemos hacer para poder colaborar y estar en la presentación, claro. Dice, aquí lo voy a invitar a Baleadas. Hola, Anthony, estamos bien. ¿Cuándo vienes por Maryland? Preguntan acá. Pues mira, Maryland iba a estar ahora y no se dio la oportunidad, porque te repito, porque el coronavirus nos cambió todo. Estaba todo cuadrado, lo que era Maryland, Atlanta, Hainesville, South Carolina. Fuimos, la última actividad que se hizo fue en Filadelfia. Teníamos Los Ángeles, teníamos, ¿cómo se llama? La colindancia en México. Se olvidó el nombre ahora. Yo sé que la colindancia entre México y Denver. Íbamos a estar allá en Denver, Colorado. O sea, que fueron unas varias actividades porque no se pudieron completar. Bien, vamos a empezar con la, ahora sí, que puros saludos y preguntas de la gente, porque de eso se trata, de que te puedas comunicar con la gente. Dice, saludo a la gente de Honduras. Qué bien la gente de Honduras. Walter Rivera, de saludos, a que te van a invitar a comer. ¿Qué canción de banda tropical hondureña te gusta? Preguntan. ¿De banda? ¿Cómo banda? Del grupo hondureño. ¿Qué canción de algún grupo hondureño te gusta? Vuelvo y te repito, no sigo mucho la música. Yo sí escucho más lo que es tradicional, lo que es... bueno, he estado escuchando porque estaba buscando una canción para hacer un cover y me puse a escuchar varios grupos, Banda Blanca, me puse a escuchar ¿cómo se llama? Los Ángeles Negros, algo, no me recuerdo el nombre... ¿De Honduras? Sí, de Honduras. ¿Diablos Negros? Eso lo escuché, pero escuché otro más. Ellos es que son si rockeros. Sí, para que si te sigo, vas a sacar la canción. ¿Tenés miedo? Ese es el problema. Pero vos te imaginas vos hacer, por ejemplo, Catalina la Coja de los Silver Star en merengue. ¿Por qué no? Nadie la ha hecho. Sí la hicieron en cumbia. Escuché al que hizo la canción de La Baleada, ¿cómo se llama? Aniceto Molina. Aniceto Molina le hizo una canción de La Baleada. Escuché la canción, la tuve ahí. Tuve varias en el, como 5 o 6 canciones en la mesa y empecé a escuchar grupos, pero no por los grupos, sino porque la canción me gusta y se podía aplicar al ritmo de nosotros, el merengue. Sí, pero también hay una cosa. Si grabas un buen merengue, ese está garantizado porque Honduras es merenguera. Honduras le gusta la merengue, la punta, la bachata. Por ejemplo, si hablas de bachateros, aquí Zacarías Ferreira, El Torito, claro. todos esos artistas aquí son... Es normal, pues pegan acá. Igual cuando hablas de merengue, si vos sacas un merengue bonito, le haces un video bonito, lo más seguro también pega en Honduras. Porque se caracteriza que es la misma música de tu Puerto Rico, de República Dominicana, de muchos estados de Estados Unidos. Somos muy tirados a lo tropical. Y esa es una ventaja que tienen ustedes. Claro, claro, claro. No, yo he alternado con muchos grupos de Honduras. Casabe, Silverstar, La Gran Banda, Delicia. Es con muchos, con La Chica Roland, que también hemos compartido por acá en Estados Unidos. O sea, que son grupos que, pues, te digo que sí, que salen. Y se trabaja. ¿Y no te han invitado a bailar Las Chicas Roland? No. En una ocasión compartimos en, no recuerdo el lugar, y creo que cantaron, me mandaron a subir a cantar
Regresa a mí, que ellos la montaron ahí, más o menos, y la cantamos. Para darle. Dice, sí. El jardinero de Wilfrido Vargas, tírate mi perro, o patacón muchacho. Pisado. Tengo un... tengo un jardín de rosas, imagínate eso. A vos te puede dar un poquito más que a mí. Eso lo canta mejor el hondureño. Sí, Jorge Gómez, sí. Alex, ¿por qué no? Dice que ¿por qué no damos la entrevista en Instagram? Mira, estábamos haciendo la entrevista en Instagram, pero la verdad que el fuerte de nosotros es el Facebook, para el Ritmo Catracho, el fuerte Facebook, se graba la entrevista y luego pues se pasa en YouTube y vamos a subir segmentos en Instagram para que la gente pueda darse cuenta. Saludos desde Indiana, mucha gente de Estados Unidos conectada saludándote. Y eso es bonito, pues felicidades, dice Olvan Javier enamorado. Y ahorita sí, pues vamos, porque habíamos pactado una hora, llevamos ya 50 minutos. Entonces, estos minutos, ¿te parece si se los dejamos a la gente para que empiece a saludar ahí en la transmisión? La gente puede empezar a saludar, a mandar sus mensajes. Claro. Y por supuesto, no a pedir canciones, porque de repente dicen, cantate esta. Como decía, y con Polache, ¿conoces a Polache? Sí, señor. Y no, sí, señor, con Polache no han intentado hacer algo con ese estilo muy autóctono de Polache. Pues mira, de Polache tenía una canción y no es que no me gustaba, sino que pues, el estilo es completamente diferente a lo que él canta. Pero muy bueno, el estilo de él es muy bueno, muy bueno. Tiene una que se llama Hablo Español, que ese es el éxito de él, que esa canción creo que nos identifica mucho como cuando suena la canción de la selección de fútbol de Honduras. ¿Te gusta el fútbol? No mucho, pero perdí mucho dinero con la selección de Honduras. No te... ¿Le apostabas a la selección de Honduras? Sí, dos veces, le aposté y perdí. ¿Te cuento la mía? Cuando yo trabajaba en el canal del que estábamos hablando antes de entrar al aire, yo era el encargado de los deportes y todas las apuestas, vos perdiste una, yo las perdí todas. Yo no gané ninguna. Mira, a mí me cortaron el pelo así como lo andas vos. A mí me pintaron el pelo en amarillo. Yo tuve que correr 18 kilómetros para en otra de las apuestas. Yo tuve que depilarme el pecho con cera, así con cera de la que se depilan las mujeres. Me pusieron así, me lo arrancaron de un solo por la Selección Nacional de Honduras. Nunca he ganado nada. Mi papá es full admirador de la máquina. Le encantaba escuchar ese cassette, oíme. Le encantaba escuchar el cassette. Dice Oscar Cuello en la colonia Villanueva. Yo sé bien qué canción es la del 1980 de Anthony, que viene con todo. Ahí déjala, pues, no la tires, que todavía no la quieres contar. Vamos a decir verdad. ¿Cuál es? Pues que diga, a ver si es cierto. Cantate Nadie Se Muere. Nadie se muere por un amor que no le conviene. ¿Ah? No, dale vos, pues. Nadie se muere. Ay, nadie se muere por un amor que te echó a sufrir tu corazón, que tus lágrimas y tu dolor nunca haya tenido compasión. Dice, bendiciones para su vida y su carrera, siempre mucho cariño para ustedes. Gracias, Xiomara Madrid. ¿Sabes que en Tegucigalpa, en las discotecas, en las bodas, en las fiestas, no bailas merengues nuevos, no bailas puntas nuevas? La gente de Tegucigalpa baila Nadie Se Muere, Regresa a Mí, baila... Yo te confieso, confieso. ¿Sabes? Bailan, oye, men, no le pegue a la negra. Ese es hit. Esa aquí es hit. Otra que hit es... ¿cómo es la de... El vicio de tus labios, pégame tu vicio. Mira, están tan actualizados en Tegucigalpa con la música que el meneadito, están tan actualizados que ese es el tema principal de una fiesta. Si no, la fiesta no sirve. Y no te estoy hablando broma, te estoy hablando muy en serio. Dice, me quedo callado mejor. Es una... Mira, Rafael Murillo, el dueño de Punto Clave, Rafa, otro gran cantante. Este sí es de los buenos, mira. Este sí fue de los duros de Honduras. Rafael Murillo te manda saludos y saludos. Muchas felicidades y gracias, dice, por grabar con Punto Clave. Rafa, yo te digo, para mí, Rafa es de los mejores que he visto en escenario. Ya el señor, ya es un señor, ya él está viejito. El viento es el más viejo y todavía sopla. Pero sabes algo que yo le admiro a él. Cuando él estaba más en el top,
cuando estaba en lo más alto, Rafa, él tomó la decisión de bajarse del escenario. Él era cantante de la gran banda, formó su punto clave y mira el éxito que tiene hoy por hoy. Dice, Anthony tiene su propio grupo. Pregunto porque cuando viene a Honduras canta con músicos hondureños. Ya lo explicó Mario John Torres. Él, su banda la tiene armada en Honduras. Su banda la tiene armada con músicos hondureños, una escogencia de mucho tiempo. Las cumbias también las bailan y bastante, dice. Sí, mira, se está riendo Rafa, porque él sabe que... Bueno, esta es una plática de amigos y Rafa, yo lo admiro mucho, la verdad, a Rafa. Muy bueno. Y las cosas, yo soy de los que pienso que a las personas hay que decirle las cosas en vida. O sea, cuando vos te muraste, ¿qué te sirve que digan? No, ese man era bueno, ese man era aquí. No, en vida. Brother, vos te echás la gente a la bolsa cuando tú subías al escenario. Vos sos bueno cuando cantás, pero te lo voy a decir en vida. Ya muerto, ¿para qué? O a poner una foto ahí. No. En vida se le dice a las personas. Alex, puro admirador de Ritmo Catracho. Vamos para adelante, Alex. Para atrás ni para coger impulso. Saludos a Anthony. Corazón de otro, te están diciendo aquí, mira. Perdóname, yo no te quiero. Pues mi corazón es de... Oíme, yo estaba chiquito cuando esas canciones... Ah, ahora me está diciendo viejo de la mía también. Yo estaba chiquito cuando esas canciones eran... Pues mi corazón es de otro. Bien, ahí está entonces. Ya estamos terminando la entrevista. Por supuesto, tenemos para un par de preguntas más. Y que también aprovechemos este momento, Anthony, para que vos aconsejes a los jóvenes. Estamos perdiendo la juventud en todos los países del mundo, estamos perdiendo la juventud, los jóvenes en Cuba, los jóvenes en maras, los jóvenes en pandillas, los jóvenes no quieren escuela, los jóvenes. Entonces, siempre yo le pido a las personas que han tenido éxito en su vida, vos decís, yo no terminé la escuela, pero yo soy un artista, yo me comporto, yo aprendí a comportarme. ¿Qué le puedes decir a los jóvenes en este momento? A la mayoría de los jóvenes que no quieren agarrar ruta, que no quieren empezar y que no se quieren dar cuenta que la vida es corta y que después se van a arrepentir. Claro, no, primero que todo, mirar hacia arriba, al cielo, que hay un Dios que nos guía y nos dirige, sino que en la vida nada es fácil. Si tú buscas el camino fácil, fácil se te va la vida, ¿no? Entonces tienes que buscar cosas que te llenen, no solamente a ti, sino a tu familia, porque hoy en día, como quien dice, hijo eres, padre serás. O sea, respeta a tu madre, a tu padre y fijo en lo que quieres, en lo que desees, en tus estudios, enfócate en algo que si quieres ser cantante, pues enfócate en ser cantante. Yo dejé mis estudios, no fue porque quise, sino es que el trabajo fue tanto del grupo La Máquina en el momento, pues yo terminé mi high school, sino que no entré a la universidad. Iba a ser justicia criminal, pero no. No lo estudié, empecé en otro curso que es delineante y tampoco lo porque el trabajo no me dejaba. Y entonces, pues, seguí en la música, que es lo que me gusta, seguí trabajando, seguí haciendo mis cosas de música, sino que se enfoquen en realmente lo que quieren y no en la vida fácil. Dice, saludos, Alex y a Anthony. Excelente entrevista, Alex, sos un profesional. Es que fíjate que si lo hacemos en la televisión, la entrevista, si lo hacemos en el programa de televisión, son más cuadradas las entrevistas. Si vos mirás, vos has ido a miles de canales de televisión, preguntamos lo mismo, contestan lo mismo, ¿cuál es tu gira? ¿Cuánto tiempo vas a estar en el país? ¿Cuál es tu disco promocional? No. Aquí, mira, si a vos se te zafan malas palabras, se valen. Si a vos se te zafan carcajadas inmensas, se valen. Porque de eso se trata, ser nosotros, una plática de amigos. Pero si vamos a venir aquí a estar en la misma, como que a mí en lo personal, en la tele es una cosa, pero acá con Nicolás estamos implementando esto de hacerlo diferente, la verdad. Dice, saludos, bendiciones, aprecio para los dos. Saludos, Cuauhtémoc. La señal al 100, dice Yankel Flores, creo que está en Nueva York. Saludos, Alex y Antonio, o Anthony. Mucha gente saludándonos, Anthony, gracias a la gente. Yo quiero agradecerte a ti, por haber dicho sí. Bueno, eso está la coronela, vos sabés, cuando uno tiene, me imagino que la tuya está ahí cerca, yo tengo la mía al lado. Ahí sentada al lado mío. Así está la mía, con el fusil lista. yo quiero agradecerte de verdad
por haber dicho sí. Estamos empezando con este proyecto, lo de nosotros ha sido la televisión, pero creemos que hay que ir enfocando a redes sociales, porque las redes sociales son a diario y a la hora que uno quiere, claro, quiere hacer esto. Quiero que hagan un saludo al programa Ritmo Catracho, el más visto en Honduras, el mejor de Honduras. No hay otro programa como ese, no andes haciendo promos en otro, no andes haciendo promos en otro lado que nadie las va a ver. Entonces, mira, Nicolás me está haciendo así. Y ojo, y a mi compañero de trabajo. Antonio, un saludo para el programa Ritmo Catracho, para dejarlo guardado y estarlo poniendo en la programación del canal. Que le mandes un saludo al programa, por supuesto. Y antes te voy a leer un par de mensajes. Saludos, brother, desde Miami, Florida. Sigan adelante, Dios los cuide siempre. Entonces, grabemos el saludo de Ritmo Catracho para que la gente vaya y quede escuchándolo en diferentes transmisiones. Hola amigos, te habla Antonio MKJ y mantente en sintonía con Ritmo Catracho. Y dime si te gusta. Ahí está. Dice, saludos desde Atlanta, Georgia. Mira, te empiezan saludándote desde Atlanta, Georgia. Felicitando a Nicolás por la producción de la entrevista. Ya va creciendo, Nico. Saludos y muchas bendiciones, dice David Santos. Va a estar full esa rola. Todo el mundo está hablando de esa rola, Anthony. Bueno, ¿sabes cuál es una de las ventajas que tiene? Ajá. Que si la graba Punto Clave, lo más seguro, la primicia se la den a Ritmo Catracho, porque son de la casa, es que no te puedo decir, pero lo más seguro se la den, porque todo el mundo, fíjate que dejaste a todo el mundo picado, todo el mundo está hablando de la canción, entonces... Si van a mis redes, van a escuchar un pedacito, pues yo la puse en mis redes. O hacemos una cosa, cuando esté lista y la van a lanzar, hacemos otra entrevista y la lanzamos a través de redes, a través del programa. El lanzamiento, si Dios permite, tiene que ser en Honduras. Belice en casa. A mi madre disfruta con la música de La Máquina y de Anthony. Mira, de Belice está la gente. Está ahí, la fui, gente. Ahí fui. Cuando viste también. Sí. Ustedes se vuelven, como decimos nosotros en Honduras, por el trabajo de ustedes, se vuelven vagos, andan por todos lados. apartate a Honduras, porque ya dijiste que te gusta mucho. ¿Cuál es el país que más te gusta después de Honduras? Bueno, mi país, Puerto Rico. Eso ya se sabe. Mira, Puerto Rico y Honduras, porque para mí el país más bonito es Honduras. Para ti es Puerto Rico. Entonces, apartemos a Honduras y a Puerto Rico para que no digan que me estás dando paja y que yo te estoy dando paja, pues. Sino, ¿cuál es el país que más que disfrutas ir, que te gusta ir? Pues mira, Colombia, diría que Colombia es un país que espectacular. Le he pasado de maravilla Bogotá, Cali, lo que es la costa, Bucaramanga, muchos pueblos de Colombia que he visitado. Al igual que Honduras, pero en Honduras he visitado más. He visitado Ecuador, he visitado Costa Rica, pero yo diría que me identifico más con Honduras y Colombia. No, aquí dicen la gente que no despidamos si no das un pedacito. Aquí el pedacito que grabaste allá, dije que lo cantes aquí. No, pero es que yo no lo canté en vivo. Eso fue un cantito que puse ahí. Que esperen, eso es bueno, que esperen. Que sean pacientes. Claro. Anthony, hermanito, muchas gracias por la entrevista. Claro. No, gracias a ustedes por la oportunidad y esperen esos dos temas que vienen por ahí. Temas bien bonitos, uno de tradición. Espero que les guste en nuestro ritmo y con mucho respeto lo estamos haciendo y sin ofender a la música de Honduras. Y nada, este tema con Oscarito, viene otro tema como solista, vienen por ahí que se está trabajando. Bien, yo le quiero agradecer a Chico Cel, le quiero agradecer a Tarimas, a Tegus Burger por patrocinar estas entrevistas, por confiar en nosotros. Muchísimas gracias y gracias a Anthony. Espero pronto vengas por Honduras, pronto podamos hablar y ojalá puedas acompañarnos en el aniversario de Ritmo Catracho, que es un evento benéfico, es para ayudar a una fundación muy pobre, que sé que cuando te presente el proyecto te va a gustar y vas a querer venir. Buenas noches, Anthony. Gracias, Nicolás, muchísimas gracias por seguir con esto. Nicolás Bustillo es nuestro productor y ya pronto tenemos muchas cosas buenas para contarles a ustedes. Hoy nos despedimos y ahí lo pone, mira, saluda a Nicolás Castillo. Yo le digo Bustillo a este, pero es Castillo, vaya pues. Nicolás Castillo,
Saludos, hermano. Que Dios los bendiga a los dos. Nos miramos mañana con una entrevista más. Tenemos al técnico del Olimpia, creo, el jueves, a Pedro Troglio. Y para mañana vamos a ver a quién les ponemos por ahí, porque no nos gusta invitar. Mira, y muy importante, que no se me olvide, la nueva oficina MKJ Music, 407-516-1637. Repetilo. 407. Se me olvida el número, bien nuevo. 516-1637. Ahí está. 517-516-1637 MKJ Music. ¿En Honduras no tenés representante? No. Todos llaman directo. Okay. Gracias, Nico. Gracias, Anthony. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Oh, yeah, get it, 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 get